Les voy a enseñar esta mañana. One day I was in my home. Un día estaba en casa. And this businessman came from a country from Latin America. Y viene un hombre de negocio de Latinoamérica. One of the richest men in Latin America. Uno de los hombres más adinerados de Latinoamérica. And then he stood up before me and then he said to me, I am a very successful man. Se levanta y me dice, yo soy un hombre con mucho éxito. And I said, what is success for you? Y le pregunté, ¿qué es éxito para usted? He said, I got money. Me dice, tengo dinero. I'm very known in my country. Soy muy conocido en mi país. Then he said, now I'm running for being president. Y ahora me postulé para la presidencia. And I said, how is your family? Y le pregunté, ¿y qué tal de su familia? My wife is in depression. Y me dice, mi esposa está deprimida. My kids are using drugs. Mis hijos usan drogas. And I said, I'm sorry, you're not a successful man. Y entonces yo lo dije, lo siento, usted no es un hombre que tiene éxito. He got upset with me in the moment. Él se molestó conmigo en el momento. He went back home. Regresó a su casa. And then he said, what you told me. Y luego me dijo, lo que usted me dijo. Is right. Tiene razón. I'm not a successful person. Yo no soy una persona exitosa. I'm going to speak to you this morning. Esta mañana les voy a hablar. How to discover. Cómo descubrir. How discover the purpose of God in your life. Cómo descubrir el propósito de Dios en su vida. What is the reason you were created? ¿Cuál es la razón por la cual usted fue creado? Why you're here in this earth? ¿Por qué está aquí en esta tierra? You will not understand success. No va a entender el éxito. Until you understand purpose. Hasta que entienda propósito. Let me put it this way. Se lo digo de esta manera. People come to church. Las personas vienen a la iglesia. I don't want anybody moving. Please sit down. Tome I don't want to get the people distracted. People come to church. Las personas vienen a la iglesia. There are two kinds of people that are coming to church. Y hay dos tipos de personas que vienen a la iglesia. With church mentality, con la mentalidad de iglesia, and kingdom mentality, y con mentalidad de reino. Church mentality is this. La mentalidad de iglesia es esta. Let me go to church. Déjame ir a la iglesia. For them to provide my needs. Para que ellos suplan mi necesidad. Is that right? Is that legal? Lawful? Eso es correcto, es legal. Yes. Sí. When we come to Christ, cuando venimos a Cristo, we got so many things, tenemos tantas cosas, so many needs, tantas necesidades. That's the reason we came to church. Por eso venimos a la iglesia. Some people that had a lot of money, algunas personas tenían mucho dinero, they were empty inside, pero estaban vacíos por dentro. Some other people have diplomas, otras personas tienen títulos, they were lonely, pero se sentían solos. Some other people didn't have any money, otras personas no tenían dinero, they were rejected, estaban rechazados, depressed, deprimidos. So success. Entonces, el éxito, what is the definition of success? ¿Cuál es el significado de éxito? Definition of success is to find, discover the purpose of God in your life. La definición es encontrar el propósito de Dios para tu vida. Accomplish it. Cumplirla. And live a legacy on this earth. Y dejar un legado sobre la tierra. I will call myself a successful father. Yo me llamaré un padre exitoso. A successful pastor. Un pastor exitoso. If my son, si mi hijo, if I leave a legacy to him. Si yo le dejo a él un legado. Spiritual legacy? Un legado espiritual. Material legacy? Un legado material. An emotional legacy. Y un legado emocional. My son will not serve drugs. Mi hijo no le va a servir a la droga. My son will serve God. Mi hijo servirá a Dios. And will be an impact to the young generation. Y va a impactar a la generación joven. Can I hear an amen? Escucho un amén. So purpose. Entonces el propósito. Success is to know what is the purpose of God in your life. Es saber cuál es el propósito de Dios en tu vida. And live a legacy. Y dejar un legado. Not just dying and your sons and daughters will be lost forever. No es cuestión de morir y que se pierdan tus hijos so y tus hijas para siempre. So I have to live a spiritual legacy. Entonces tengo que dejar un legado espiritual. Number two. Número dos. How do you discover the purpose of God in your life? ¿Cómo descubrir el propósito de Dios en su How vida? How do you know why is the reason of your existence? ¿Cómo saber cuál es el propósito de tu existencia? And I want you to write it down. Y quiero que anote. Most of the people that come to church, la mayoría de las personas que llegan they a la iglesia, come because they have needs. Llegan porque tienen necesidades.
I said that is lawful and legal. Y yo dije que eso está bien y es legal. We work hard to provide the needs of the people. Y nosotros nos esforzamos para spiritual, suplir la necesidad. Emotional. Espirituales, emocionales. So everybody comes to this church. Entonces todo el mundo llega a la they iglesia. They go out of the house. Salen de la casa. Transform and change. Transformados, delivered, cambiados, healed, liberados, sanados. Their marriage restored. Sus matrimonios restaurados. Why? Because their need has been restored. ¿Por qué? Porque have se les suplió la necesidad but que listen tenían. To this. Pero escuchen. That is the church mentality. Esa es mentalidad de iglesia. The kingdom mentality. Mentalidad de reino. Think differently. Piensan de otra manera. This is what they said. Así dicen. I go to church. Yo voy a la iglesia. To be taught, trained, and equipped to do my purpose. Para ser enseñado, entrenado, adiestrado para hacer mi propósito. Listen. Escuchen. One of the tricks of the enemy. Uno de los trucos del enemigo. Is to keep you busy. Seeking to provide your needs. Es mantenerte ocupado buscando ver cómo suples tu necesidad. And in God. Y en Dios. If you seek it first. Si buscas primeramente. The kingdom. El reino. The purpose of God. El propósito de God Dios. God will provide your needs. Dios suple tu necesidad. Did you hear me? ¿Me escuchó? In other words, we've been busy doing our needs. Estamos tan ocupados viendo cómo resolvemos la necesidad. My business, my marriage. Mi negocio, mi familia. But we have forgotten. Pero se nos olvidó. There's a greater purpose. Que hay un propósito mayor. Than our needs. Que nuestra necesidad. So God is saying to you. Entonces Dios te dice. This is the balance. Este es el balance. Are you focused more, dedicating more time in your need? Se enfoca más tiempo en su necesidad. Or in your purpose. O en su propósito. When you dedicate more time in your purpose. Cuando le pone más tiempo al propósito. The purpose of God in your life. El propósito de Dios en su vida. Then entonces, God will open doors. Dios te abre la puerta. Then God will provide. Entonces Dios te why? Suple. Because the Bible says. ¿Por qué? Porque dice la Biblia. That we need to seek first the kingdom and its righteousness. Que tenemos que buscar primeramente el reino y su justicia. Then he will provide the rest. Y entonces él suple lo demás. Can I hear an amen? Escucho un amén. So this is the point. Entonces este es el success punto. Success in life. El éxito en la vida. Is to know the will of God. Es conocer la voluntad de the Dios. The purpose of God for my life. El propósito de Dios para mi vida. And to do it. Y hacerlo. And then live a legacy in this earth. Y luego dejar un legado en la tierra. But let me tell you this. Pero le digo esto. What is purpose? ¿Qué es propósito? I want you to write it down. Quiero que anote. What is purpose? ¿Qué es propósito? When you're talking about purpose. Cuando habla de propósito. Is the original intent. Es la intención original. The intention. La intención original. The design. El diseño. Why you were created. Por el cual usted fue creado. Is the original intent. Es la intención original. Is the intention of God. La intención de Dios. Listen to this. Escuche. For his own pleasure. Para su propio agrado. I'm going to say it again. Y lo repito. When God created you, cuando Dios te creó, when God created you, cuando Dios te creó, he created you with a purpose. Él te creó con un propósito. There is a purpose. Hay un propósito. There are two kinds of people in history. Hay dos tipos de personas en la historia. People that there are history. Las personas que están en la historia. When you have a job. Tienes un trabajo. And you go to work. Vas a trabajar. And next time your boss tells you. El próximo día te dice el jefe. You don't have any job now. Ya no tienes trabajo. You're history. Ya eres parte de la historia. But let me tell you. Pero le digo. There's second kind of people. Hay un segundo tipo those de personas. Those that make history. Aquellos que hacen historia. Who are the people that make history? ¿Y quiénes son las personas que the hacen only historia? People that have made history. Las únicas personas que are han hecho those historia. People that knew the purpose of God for them. Son aquellos que conocían el propósito de Dios para sus vidas. Did you hear me, people? ¿Me escuchó, pueblo? The only people that can make history. Los únicos que pueden are hacer the historia. People that know the purpose of God for them. Son los que conocen el propósito de Dios the para purpose ellos. Of God will make you different than the rest of the people. El propósito de Dios te hace distinto a los demás. Well, it will not make you an average. No serás promedio. It will make you different. Te hace distinto. So, do I have history makers this morning? Entonces tengo hacedores de historia esta mañana. I didn't hear you. No le escuché. Do I have history making this morning? Aquí hay gente que hace historia. I don't want to be another guy standing. Yo no quiero ser otro hombre. I told God one day. Le dije a Dios un día. I don't want to be just another preacher. Dije, Dios, no quiero ser otro predicador más. I want to make history. Quiero hacer historia. Everything that we've done as ministry, as ministers. Todo lo que hemos hecho como ministerio. Is history. Es histórico. We have made history. Hemos hecho historia. Why? ¿Por qué? Because I know
know my purpose. Porque conozco mi propósito. I was created for God's pleasure. Fui creado para el agrado de Dios. In other words, when God sees you, cuando Dios te ve, God says, "You bring me pleasure." Dios dice, me traes agrado. Hey, you didn't hear me. No me escuchó. Let me put it this way. Se lo digo así. Let me put it this way. Se lo digo así. Hay gente que vive. There's some people that live. Que vive. That live. Pensando que Dios existe para hacerlos, para agradarlos a ellos. That think that God exists to please them. Dios no existe para agradarte a ti ni a mí. God doesn't exist to please you or to please me. Nosotros existimos. Rather, we exist para agradar a Dios. To please God. Did you hear me? Me escuchó. We exist to please God. Nosotros existimos para agradar a Dios. God doesn't exist to please us. Él no existe para agradarnos a nosotros. We please God. Nosotros a Dios. Why people? Let me tell you. How can we please God? ¿Cómo podemos agradar a Dios? If we were created to please Him, si fuimos creados para agradarle, how do we please Him? ¿Cómo le agradamos? When we do His purpose, cuando hacemos su propósito, in this earth, en esta tierra, then we please Him. Entonces le agradamos. When you discover your purpose, how do you know it's your purpose? Cuando descubres el propósito y cómo saber cuál es el propósito. Cuando tú puedes hacer las cosas sin que te paguen. When you're able to do something without getting paid for it, y tú disfrutas hacerla, and you still enjoy doing it, sin pedir pago, without asking for a salary, ese es tu propósito. That's your purpose. No estoy diciendo, now I'm not saying by that, that we're not going to earn any salary, que no nos van a pagar un salario. No, I'm saying when you know your purpose, sino que digo cuando usted conoce su propósito, you are willing to do it free. Usted estaría dispuesto a hacerlo de gratis. 50% of the American people, el 50% del pueblo estadounidense, are dissatisfied in their jobs, no están satisfechos con sus trabajos, because they're doing something they don't like, porque ellos están trabajando en algo que no les gusta. The education system, el sistema educativo, prepares you for a job, te prepara para una carrera, un trabajo, but not for your purpose, pero no para tu propósito. Let me put it this way. Se lo digo así. I'm not saying again, don't go to the university. Con esto no digo que no vaya. On the contrary, a la universidad. I push my young people to go study. Es más, yo empujo a los jóvenes para que vayan y que give estudien. Give them a scholarship. Que se ganen una give beca. Them money and my own money. Le doy a dinero propio incluso. For them to register in school. Para que se matriculen y vayan a la escuela. But remember, pero acuerde, that is just your job. Que eso solamente es su empleo. They can fire you from your job. Te pueden botar, despedir del empleo. They cannot fire you from your purpose. Pero no te pueden botar de tu propósito. You didn't get it. No me lo entendió. Te pueden botar del trabajo. They can fire you from your job. Pero no te pueden botar de tu propósito. But they can't fire you from your purpose. Porque el propósito eres tú. Your purpose is you. Número dos. Number two. El sistema de educación nos prepara para hacer un trabajo. To do a job. Pero quien sabe la razón de tu existencia es Dios. But the one that knows why you were created is God. Anota otra clave. And another key. Y con esto voy terminando. And I'm finishing up now. Escuche. Listen. Whatever releases your compassion, cualquier cosa que desata tu compasión, you are called to fix. A eso estás llamado a arreglar. Whatever releases your compassion, cualquier cosa que desate tu compasión, you are called to restore it. Estás llamado a restaurar esa cosa. You hear me? ¿Me escuchó? ¿Qué desata tu compasión? What releases your compassion? Eso es tu llamado. That is your call. Lo que desata tu compasión. That which releases compassion in you. Are you here? ¿Están acá? Number three. Número tres. I want you to write this down. Quiero que anoten esto. Cuando descubres tu propósito, when you discover your purpose, comienza tu liderazgo. Your leadership begins. Again, I'm going to say it again. Lo repito. Cuando descubres tu propósito, when you discover your purpose, comienza tu liderazgo. Your leadership begins. El liderazgo funciona en cuatro formas. Leadership works in four ways. Fatherhood. El por el ser padre, relationship, por relaciones, service, por el servicio. Listen. Escuche. Fatherhood,
paternidad, relationship, por relaciones, service, por servicio. We are leaders because nosotros we relate to people. Somos líderes porque podemos relacionarnos con las personas. If you're saying, Pastor, I want to be a leader, si usted dice, Pastor, quiero ser líder, but I don't like people, pero la gente no me cae bien, you're in big trouble. Usted tiene tremendo problema. Because leaders relate to people. Porque los líderes se relacionan con la gente. Number two. Número dos. Fatherhood. La paternidad. People are looking for a father. Las personas buscan un padre. They need affirmation of a father. Necesitan la afirmación de un padre. Before you're elected official. Antes de ser un oficial electo, you need to be a father. Usted debe primero ser you need padre. To be a mother. Primero tiene que ser madre. People are desperate over there for affirmation. La gente está desesperada por la afirmación. Can I hear an amen? Escucho un amén. Número tres. Number three. Through service. A través del servicio. You're a leader through service. Usted es líder por el servicio. We are called to serve. Estamos llamados a servir. Jesus said, Jesús dijo, if you want to be the biggest, si quieres ser el más grande, if you want to be in first row, si quieres estar en la primera fila, you need to be the servant of all. Debe ser el siervo de todos. Listen. Escuche. Leadership, fatherhood, liderazgo, paternidad, service, servicio, relationship, relaciones. Those four things. Esas cuatro cosas. We can put it in one word. Podemos todas ponerlas en una sola palabra. Influence. Influencia. Cuando nosotros servimos, when we serve, cuando nosotros somos padres, when we're parents, cuando nosotros nos relacionamos con la gente, when we relate to people, entonces tenemos influencia. Then we have influence. There are meetings that I don't want to go. Hay reuniones a las que no quiero asistir. I'm too busy. Estoy muy ocupado. You know why I go? Pero ¿sabe por qué voy? Because the only way to influence people, porque la única manera de influenciar a la relationship, gente es tener relaciones through con service ellos, to people, por servirles, be there for people, estar allí para ayudarles. Did you hear me? ¿Te me escuchó? Now,